fast and ride it. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Muy bien, estamos de vuelta y con un tema que si sos trabajador seguramente te va a interesar y tiene que ver con la actualización de indemnizaciones. Por ejemplo, si a vos te echaron de tu trabajo y te tienen que pagar un monto, vas a juicio y claro, los dos pesos que te tenían que dar se transforman en absolutamente nada. ¿Cómo se actualiza? ¿Qué te conviene? De eso vamos a hablar con nuestro amigo Emiliano Prado de GPC Asesores Jurídicos. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas tardes, Ana Paula. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente hoy traigo este tema porque es una cuestión de debate en todo el país y es una consulta frecuente de los trabajadores. ¿Cómo? Con dos dígitos de inflación por mes, claramente lo que arreglaste que te pagaran, si se demoran 3, 4, 5 meses, te quedás con la mitad en la mano. Sí, sin duda, con una inflación proyectada de más del 180%, es una cuestión a debatir qué pasa con los créditos laborales. ¿Y qué me refiero a un crédito laboral? Si sos un trabajador, te han despedido, vos sabés que trabajaste 10 años, por ejemplo, que te corresponde 1 millón de pesos y entras en la duda de si podés lograr un acuerdo capaz por menos de lo que te corresponde, pero cobrar ya, o irte a juicio, que hoy en día un juicio está demorando entre 1 año y medio o 2 años en la provincia de San Juan, y eso es rápido a comparación de otras provincias. 2 años. Cuando las partes no están de acuerdo, sí, y vas a juicio. Cuando vas a juicio, 2 años. ¿Qué me dicen los trabajadores? Bueno, ¿qué pasa? ¿Voy a cobrar solamente 1 millón de pesos en 2 años? Con la inflación que hay, no me va a alcanzar ni para comprarme un vuelto en caramelos. Bueno, esa es una de las cuestiones que se está debatiendo en todo el país. Incluso ya hay provincias y localidades que han tomado, digamos, han tomado las cartas en el asunto y han cambiado un poco la normativa, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde ya se estableció métodos de actualización que van más acorde a la inflación. Acá en San Juan estamos todavía muy desactualizados. Emiliano, antes de comenzar con eso, ¿cómo es o cómo se llega a un acuerdo o cómo se desarrolla ese proceso desde que el empleado lo echan de forma injusta o él cree que es injusta para saber, digamos, esto, cuál es la demora, qué me conviene para entender un poquito? Porque bien, por ahí alguien que no pasó por la situación no tiene ni idea cómo debería ser o cómo es. Sí, sí, sin duda. De paso aprovecho e invito a todos los que tengan alguna duda o consulta que la manden en este momento. Efectivamente, supongamos que una relación laboral terminó mal, sí, hubo un despido, ya sea por parte del empleador o el trabajador se sintió despedido, se dio un distracto indirecto y el trabajador queda sin empleo, ¿sí? La primera medida que tiene que tomar con su abogado, ¿sí?, es ir a la mediación, porque la mediación ahora es obligatoria en la provincia de San Juan. Hace unos meses atrás lo hablamos, la mediación ahora es obligatoria. Tienen que sí o sí sentarse a negociar con la empresa que lo despidió. Bien. Eso es una obligación. Lo que no es una obligación es llegar a un acuerdo. Claro. Simplemente con sentarse a negociar se agota esa instancia. Siempre en las mediaciones las empresas, si saben que tienen responsabilidad, si saben que está mal despedido esa persona, van a hacer una oferta. Lo que pasa es que nunca esas ofertas llegan a cubrir lo que realmente le corresponde al trabajador. Bien. Y el trabajador encuentra, se enfrenta en esta dicotomía de no saber si tomar eso, pájaro en mano, o irse a juicio y ver cientos de pajaritos volando, que con el pasar del tiempo esa plata queda realmente desvalorizada, al menos acá en Argentina y con esta inflación que tenemos. Por eso mismo te comentaba que en San Juan la tasa que se aplica en los juicios es la tasa activa del Banco Nación para actualizar esos créditos, pero es muy baja, ¿sí? Hemos tenido casos de juicios muy largos que al momento de cobrar, el trabajador, el otro día llegó al estudio un trabajador que tenía una sentencia muy vieja, realmente un caso grande, que era la sentencia de 12 mil pesos. 12 mil pesos, claro, que no es ni nada hoy en día, un jean. Y actualizada esa sentencia con esta tasa que se aplica acá en San Juan,
habían pasado 10 años de la sentencia, actualizaba, daba creo que 80 mil pesos. Claro. No era nada, lamentablemente el trabajador le salía más caro el collar que el perro, entonces, y eso parece anecdótico, pero pasa y muy seguido. Si los juicios se demoran mucho, el trabajador es el que más perjudicado se ve y la empresa es la que sale sonriente. Porque capaz que 12 mil pesos en el 2012 era plata y hoy en día cuando la empresa tiene que salir a pagarlo no significa realmente nada. A ella les conviene dilatar la cuestión porque claramente la plata pasa a valer nada. Claro, justamente es una cuestión que se debate en todo el país porque además si bien al trabajador no le conviene ir a juicio, a las empresas sí. Entonces se fomenta también que se vayan a juicio. La empresa no quiere hacer buenas ofertas o no quiere arreglar porque... yendo a juicio sabe que esa plata que va a tener que pagar en 2-3 años se desvaloriza mucho y sobre todo en Argentina. ¿Y qué se hace entonces? Justamente nuestra recomendación en el estado actual de la inflación y cómo están las cosas es como trabajador instar a una buena mediación, a una buena negociación. Esto quiere decir no ceder algunas cosas que son importantísimas en una, en una indemnización. Pero bueno, no ponerse en conflictivo y tratar de evitar conflictos que nos lleven a juicio por enojos o por cuestiones por el estilo. O sea, tratar de ser lo más objetivo para los trabajadores. Lo mejor entonces es acordar la mediación, tener el dinero ya. Sí, hoy en día lamentablemente eso es lo mejor. Esto cercena un poco los derechos del trabajador a ir a la justicia, pero realmente con una demora de 2 años y la inflación proyectada de que habrán 2 años, cualquier crédito, por más grande que parezca hoy, en 2 años se va a ver chico. Eso es así, una indemnización de 5 millones, de 10 millones, en 2 años se va a ver minúsculo. Y bueno, no sabemos qué va a pasar con este país tampoco. O sea que... Emiliano, hablabas recién que habían provincias que habían tomado cartas en el asunto y habían empleado algunas medidas para paliar este efecto de la inflación sobre los acuerdos. ¿Cuáles son? Bueno, justamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecieron un acta que lo que hace es estos intereses que va generando el crédito, estos intereses que va generando tu indemnización, cada 6 meses se capitalizan. Esto es como si vos metés la plata en un plazo fijo, pasan 6 meses, sacás todo con los intereses y lo volvés a meter. Vas capitalizando esos intereses, vas generando interés del interés. Entonces nos mostraban ejemplos, justo hemos estado con todo el estudio en Corrientes en un congreso, nos mostraban ejemplos allá de Buenos Aires donde decían una indemnización que actualizado, como se actualiza en San Juan, en 5 años daba 1 millón de pesos, con esa forma de actualización en Buenos Aires daba alrededor de 10 millones. Era casi una buena actualización, hacía que ese crédito valiera, que el trabajador... valiera la pena esperar tanto tiempo para poder cobrar esa indemnización. Eso en San Juan no se aplica aún. San Juan no se aplica porque es una acordada justamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que en San Juan es necesario que los jueces también tomen cartas en el asunto y se establezcan nuevas medidas de actualización más vinculadas a la realidad, que es la inflación, el índice de precios al consumidor, que son realidades que mes a mes se van actualizando y que de última el trabajador, si tiene que esperar 2 años, al finalizar cobre un crédito que le sirva. Es muy común un trabajador que si con la plata que hoy le dan se pueda comprar un auto, si con la plata que le dan después del juicio no le alcanza ni para una moto. Como vos decías, probablemente la mediación, bueno, dejás pasar muchas cosas que te corresponden o quizás sentís que te corresponde o te corresponde justamente más. Pero bueno, si vas a juicio para pedir lo que realmente te toca, vas a perder. Ese es el mensaje hoy en día, lamentablemente. Hoy en día no quedan muchas opciones, así que les recomendamos a los trabajadores que en ese aspecto, primero se asesoren bien. A las mediaciones, ¿es obligatorio ir con un abogado? Sí, la mediación laboral es obligatoria ir con un abogado, justamente porque el abogado tiene que llevar a esa mediación una liquidación. Claro. Tiene que hacer bien el cálculo de tu indemnización. Y además tener esta capacidad de negociar, porque se torna un poco una negociación con la gente de la empresa. Así que si de parte de la empresa están negados a pagar y un buen abogado que pueda saber usar las herramientas que tiene... Claro, para ir respaldado. Sí, sí, sí. Eso va a servir y es importante que los trabajadores vayan bien asesorados. Si es con nosotros, mejor, obviamente. Ya sabés, para tomar buenas decisiones, mejor consultar con los que saben, en este caso GPC Asesores Jurídicos. A mi entender fuiste muy claro, pero siempre hay preguntas sobre casos puntuales. Nosotros dimos la opción a la gente de que...
Si quedó alguna duda o tienen alguna consulta puntual, nos escriben y le vamos a preguntar a Mauri si ha llegado alguna preguntita. Llegó una pregunta, Ana, con relación, digo, al tema en general. Bien. ¿No? Dice, yo trabajo 50% en blanco y 50% en negro, y cuando han echado a varios compañeros, solo le pagan la parte en blanco. ¿Le corresponde al empleador pagar la parte en negro? ¿Qué se hace en estos casos? Después dice, nos hace firmar el recibo de bono de 60.000, pero no lo pagan. ¿Dónde se debe denunciar? El salario igual nos hicieron firmar y no lo pagan, y si firmás, si no firmás, te echan. Claro. Bueno, es muy común. Eso se denomina una relación parcialmente registrada, deficientemente registrada, porque lo tienen jornada completa trabajando, claro, pero registrado. Ante AFIP está media jornada y por eso su recibo solamente le aparece con la mitad del sueldo y la otra mitad se paga en negro o sin registrar. En esos casos, el trabajador tiene la posibilidad de intimarlo a la empresa a que en 30 días lo registren correctamente, y si de la empresa no lo registran, él se puede dar por despedido, con el plus de que hay unas multas que hasta ahora están vigentes, porque hay varios proyectos que las quieren sacar, pero hasta ahora están vigentes, y esas multas lo que hacen es duplicar las indemnizaciones. ¿Sí? Hay una multa que si te vas a juicio y te han tenido deficientemente registrado, vas a cobrar el doble de la indemnización que te correspondía. Bien. Así que lo que tiene que hacer es intimar. Esa intimación tampoco es que el trabajador se esté dando por despedido ni nada. Es para, justamente la ley se creó para que las empresas, para evitar esa multa, para evitar esa doble indemnización, los registren correctamente, pasen en blanco toda la relación laboral. Perfecto. ¿Alguna otra duda, Mauri? Ninguna más. Bueno, ha sido muy pero muy claro, Emiliano, entonces. Te agradecemos un montón tu visita y como siempre invitamos a todos a seguirlos a través de las redes sociales, porque temas como este explican todos los días y de una forma muy concisa, muy clara en sus redes sociales. Me encantan, siempre digo sus videos. Muchas gracias, Ana Paula. Y sí, los invitamos a seguirnos por Instagram, gpc.asesoresjurídicos, donde seguimos constantemente dando tips a los trabajadores, pero también por otras áreas del derecho, civiles, familias, que son las que nos encargamos en el estudio. Es increíble la cantidad de errores que cometemos en nuestro día a día por ahí, por hacer las cosas, ¿viste? Vos crees que te sale más barato, o sea, ah, lo hago yo, es fácil. No contrato un abogado y después terminás gastando mucho más por el error que cometiste. Al menos al principio hay que mirar los videitos de GPC y después accionar. Muchas gracias, Emiliano. GPC Asesores Jurídicos, figuraban recién todos los datos en pantalla. Mauricio, te tengo un dato. Si estás construyendo, si tienes una platita y no sabes en qué invertirla. Tengo unos guanapesos. Unos guanapesos, ¿sabes en qué los podés invertir? ¿En remodelar tu casa. Y yo te recomiendo que si vas a hacerlo, vayas al mejor lugar, a Corralón Progreso, porque ellos tienen todo para la construcción. Desde los cimientos te acompañan a la hora de alcanzar la casa de tus sueños. Escucha, materiales de construcción, cerámicos, griferías, sanitarios, pinturas y demás. Y algo importante es que reciben crédito de la Caja de Acción Social. Corralón Progreso, te están esperando en lateral sur de Ruta 40, esquina Progreso, en el departamento Rawson. Están llegando un montón de mensajitos a esta hora de la tarde. ¿Podemos leer algunos? Por supuesto. Dice, hola Ana y Mauricio, bella tarde para todos. Me encanta escuchar a Mauricio cuando explica algo y se hace muy entendible todo. Quisiera participar por la medalla de San Benito. Soy Rosario 713, gracias. Ay, Mauri, las fans, en este caso Rosario, sí, me encantó. Rosario. Rosario. Que lo explique Mauricio, que explica bonito. ¿A qué? ¿Cómo participar por la cadenita? Ah, pará, tienen que ir a Joya San Juan, hacer una captura de pantalla y mandarla. Así es fácil. Así, mira. Que yo no explico tan bonito. Ahí ¿vos? Está. Ahí, ¿la mandó? No, ahí han mandado otro con... Listo. Mirá. Joya San Juan y además una fotito. Eso me gusta, a ver quién es. Mira, dice, hola Ani, Mauricio aquí mirándote como siempre con mi nieto. No sé, Ian, Juan, Ian. Ponele, ¿no? Soy Marcela 352 para participar por una entrada, dice. La medalla, por la medalla de San Benito. Sí. De Joya San Juan, pero lo de la entrada no entendí. No sé, pero por una entrada, bueno, es la medallita de San Benito de plata de Joya San Juan. Muy bien, y está participando porque envió la captura. Sí, mirá esta foto, dice, hola.
Ana, Mauricio, ¿cómo estás? Quiero participar de la joya, pero no puedo escanear el código. Encarnación 070, es decir, no hay que escanear el código, Encarnación, hay que hacer captura de pantalla. No, Mauri, tiene razón, el código que figuraba en pantalla. Ah, bien, el primero. Pero Encarnación es muy moderna. Aparte, pará que va con foto. A ver. Mirá. Porque todos sabemos quién es Encarnación. Todos Mirá. Sabemos, nuestra fan número uno. Me encantó Encarnación. La del delantal sexy. El delantal sexy. Que se ganó sexy. Me encanta Encarnación. ¿Estará cocinando? ¿Seguro? Encarnación al bailando. Por favor, por favor. Una genia. Encarnación, mándenos si tiene Instagram y ahí le contamos cómo hacer para participar. Mira, acá está, fotito de Joya San Juan, de gente que los está siguiendo. Muy Hola, bien. Buenas tardes, Ana Paula y Mauricio. Acá los estamos viendo tomando unos ricos mates. Quiero participar por los premios. Quiero esa hermosa medalla para mi bebé. Soy María 853. Muy bien, María, sigan participando. Nos mandan la captura y además me encanta que hoy están un poco más charlatanes y nos están mandando más cositas. Es verdad. Pero también, tenemos esos que están charlatanes y Noemí que dice, quiero participar del sorteo, Noemí 604. Muy bien. Y ahí cortó todo, ¿viste? ¿Solo eso? Nada más. Bueno, están los charlatanes y están los que no. Mauricio, en el próximo bloque, nos vamos un corte rápidamente, en el próximo bloque tenemos sorteo de los 10 mil pesos y tenemos el desempate del mayor o menor. Buenísimo. Con las cartas, así que... Ah, claro, que estaba el premio... El premio del balcón. Del balcón, el perfume de Antonio Banderas para dama. Nos vamos un corte rapidito y ya volvemos con mucho más. Yo te invito.